La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. En el nombre del Padre y del Hijo Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Quinto domingo de Pascua y Casa de Oración Virgen María de Jerusalén ofrece esta Santa Eucaristía por las intenciones de Radio Natividad y por también por las personas que nos escuchan, por la paz de Jerusalén, Venezuela y el mundo entero, por nuestros hermanos difuntos, especialmente hoy es el Día de las Madres, felicitamos a todas las madres hoy en su día, por las vivas, para que el Señor les conceda la fuerza necesaria de guiar y dirigir a la familia, y especialmente en la educación de sus hijos. Y también por las madres difuntas, para que Dios les conceda el descanso eterno. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Thank you.
Recitemos el himno de alabanza invocando a Jesucristo, el Señor sentado a la derecha del Padre, para interceder por todos nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Oremos. Señor, tú que te has dignado redimirnos y has querido hacernos hijos tuyos, míranos siempre con amor de Padre, y haz que cuantos creemos en Cristo obtengamos la verdadera libertad y la herencia eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Eligieron a siete hombres llenos del Espíritu Santo, del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, como aumentaba mucho el número de los discípulos, hubo ciertas quejas de los judíos griegos contra los hebreos, de que no atendían bien a sus viudas en el servicio de caridad de todos los días. Los doce convocaron entonces a la multitud de los discípulos y les dijeron: «No es justo que, dejando el ministerio de la palabra de Dios, nos dediquemos a administrar los bienes. Escojan entre ustedes a siete hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a los cuales encargaremos este servicio. Nosotros nos dedicaremos a la oración y al servicio de la palabra». Todos estuvieron de acuerdo y eligieron a Esteban como hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás, prosélito de Antioquía. Se los presentaron a los apóstoles y estos, después de haber orado, les impusieron las manos. Mientras tanto, la palabra de Dios iba cundiendo. En Jerusalén se multiplicaban grandemente el número de los discípulos. Incluso un grupo numeroso de sacerdotes había aceptado la fe. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor cuida de aquellos que lo temen. Aleluya. El Señor cuida de aquellos que lo temen. Aleluya. Que los justos aclamen al Señor. Es propio de los justos alabarlo. Demos gracias a Dios al son del arpa. Que la lira acompañe nuestros cantos. El Señor cuida de aquellos que lo temen. Aleluya. Sincera es la palabra del Señor y todas sus acciones son leales. El alma, la justicia y el derecho, la tierra llena está de sus bondades.
cuida el Señor de aquellos que lo temen, y su bondad confían. Los salva de la muerte, y en épocas de hambre les da vida. El Señor cuida de aquellos que lo temen. Aleluya. Ustedes son estirpe elegida, sacerdocio real. De la primera carta del apóstol San Pedro. Hermanos, acérquense al Señor Jesús, la piedra viva, rechazada por los hombres, pero escogida y preciosa a los ojos de Dios, porque ustedes también son piedras vivas que van entrando en la edificación del templo espiritual para formar un sacerdocio santo, destinado a ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. Tengan presente que está escrito: He aquí que pongo en Sion una piedra angular, escogida y preciosa. El que crea en ella no quedará defraudado. Dichoso pues ustedes, los que han creído. En cambio, para aquellos que se negaron a creer, vale lo que dice la Escritura: La piedra que rechazaron los constructores ha llegado a ser la piedra angular, y también tropiezo y roca de escándalo. Tropiezan en ella los que no creen en la palabra, y en eso se cumple un designio de Dios. Ustedes, por el contrario, son estirpe elegida, sacerdocio real, nación consagrada a Dios y pueblo de su propiedad, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: No pierdan la paz. Si creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, yo se los habría dicho a ustedes, porque voy a prepararles un lugar. Cuando me vaya y les prepare un sitio, volveré y los llevaré conmigo, para que donde yo esté, estén también ustedes. Y ya saben el camino para llegar al lugar a donde voy.
Entonces Tomás le dijo, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús le respondió, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Si ustedes me conocen a mí, conocen también a mi Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han visto. Le dijo Felipe, Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús le replicó, Felipe, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y todavía no me conoce. Quien me ha visto a mí ha visto al Padre. Entonces, ¿por qué dice, muéstranos al Padre? ¿O no cree que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les digo, no las digo por mi propia cuenta. Es el Padre que permanece en mí, quien hace las obras. Creerme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Si no me dan fe a mí, creerlo por las obras. Yo les aseguro, el que crea en mí hará las obras que hago yo y las hará aún mayores, porque yo me voy al Padre. Palabra del Señor. Estamos en el quinto domingo del tiempo de Pascua y hoy coincide también con el Día de las Madres. Sabemos que todos los días es el Día de las Madres, pero hay un día muy especial para el Día de las Madres, segundo domingo de mayo, y hoy coincide con este domingo quinto del tiempo de Pascua. Hemos escuchado en la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles cómo nos relatan la institución de los misterios que se dan dentro de la iglesia del orden diaconal. Y en la iglesia se delegan estos ministerios, este orden diaconal, por medio de los apóstoles. Siete hombres, para recibir el diaconado se necesitan algunas condiciones, no puede ser cualquier persona. La diócesis está preparando diáconos, pero tienen que llenar algunos requisitos. Hoy los apóstoles tienen mucho trabajo, comenta la palabra, y ellos no pueden dedicar al servicio de los pobres y de las viudas, y entonces la gente se está quejando. Por eso los apóstoles delegan a siete hombres, cumpliendo con algunos requisitos, y el primer requisito, que sea de buena reputación. Para el orden del diaconado, para seguir a Cristo, no puede ser cualquier persona, un hombre de buena reputación, es decir, que su imagen sea limpia. Buena reputación. Segundo, que estén llenos del Espíritu Santo. Sabemos que el Espíritu Santo los hemos recibido desde el bautismo y luego con la confirmación y demás sacramentos, pero una persona que esté al servicio del misterio, del orden diaconal, tiene que estar lleno del Espíritu Santo. ¿Recuerdan a Esteban? Lo leíamos días anteriores, que lo mataron. Lo mataron a pedrada y él estaba lleno del Espíritu Santo. Vio las puertas del cielo abiertas. Y otra condición para el servicio del diaconado es que una persona tenga sabiduría. La sabiduría humana y la sabiduría divina. Por eso si hacen alguna, la parte psicológica, psiquiátrica, la parte psicológica, perdón, para que la persona que quiera ejercer el orden del diaconado sea una persona recta. A los seminaristas siempre
le formamos en las virtudes humanas y cristianas y también en esta parte que sea una persona de buena reputación, que esté llena del Espíritu Santo y que posee la sabiduría. Porque los discípulos ya no podían más, para que ellos se dedicaban al servicio de los pobres y de las viudas. El diácono permanente y el diácono que aspira a las órdenes sacerdotales cumplen algunas funciones dentro de la iglesia. Leen el Evangelio, bendicen al pueblo de Dios, pueden celebrar el sacramento del bautismo y también del matrimonio, pero no los demás sacramentos no los pueden ejercer. Ellos nos hacen misa en la liturgia de la palabra y pueden hacer estos sacramentos, pero también tienen que estar, tienen que tener presente la parte del servicio. Un diácono no es para que lo vea la gente, sino para que sirva a una comunidad destinada. Y por eso la palabra diaconía significa servicio. Y hoy en la segunda lectura, primera carta de Pedro, hemos escuchado cómo ejercer ese diaconado. ¿Qué significa eso? Las personas que reciben el bautismo realizan también ministerio dentro de la iglesia, que son nuestros hermanos laicos. ¿Y qué significa eso? Primero que nada, el laico posee un apostolado y un servicio. Los grupos de apostolado de la iglesia. Yo pertenezco al grupo de apostolado de la catequesis o de los cursillistas. Son grupos de apostolado que esa persona ejerce un servicio dentro de la iglesia. Entonces es importante el apostolado que cada fiel cristiano o cada laico realiza dentro de la iglesia. El segundo punto es que por el bautismo los laicos pertenecen a hacer funciones dentro de la iglesia. El laico forma parte del cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia, y la confirmación, fortalecidos por el Espíritu Santo y enviado a evangelizar, ejerce funciones y servicio. Algunas personas no pueden leer dentro de la iglesia, pero hacen otros tipos de servicio. Servicios o funciones. Por ejemplo, hay personas que se encargan de orar por la comunidad parroquial. Hay personas que se encargan del servicio dentro de la iglesia. Son servicios y funciones que toda persona pertenece dentro de la iglesia. A eso invita Pablo, que el ministerio no es puramente para una sola persona, que ya desde el bautismo empezamos nosotros a realizar los ministerios y funciones y servicios dentro de la iglesia. Hoy hemos escuchado el Santo Evangelio. Y en este evangelio que hemos escuchado, nos dice el evangelio de hoy, no pierdan la paz. Y hoy, por el problema que mundialmente que está sucediendo, muchas personas han perdido la paz. ¿Y qué significa la paz? La paz es un tesoro. La paz entre las naciones y en los grupos y en la familia y en el corazón. Si yo tengo paz, en estos días escuchaba a una persona, padre, yo peleo con mi hijo, con mi esposo, que ya no lo aguanto. Entonces muchas veces tenemos que calmarnos y no perder la paz, porque para que hayan pelea se necesitan dos, no uno. Todas las personas anhelan la paz, pero poco la poseen porque la buscan donde no están. Yo no puedo buscar la paz donde las personas son de mucho conflicto o donde hay mucha
diversidad de pensamiento, es decir, divisiones, yo no puedo buscar ahí la paz. La paz del corazón es la verdadera felicidad de una persona. Uno puede tener todo, pero si no tiene paz en su corazón, no es feliz. Yo puedo tener muchas cosas, muchas comodidades, puedo tener muchas partes, cosas materiales, pero si en mi corazón no voy a estar feliz porque voy a estar pendiente de eso que poseo. Y hay un testimonio de una persona, un joven universitario, que él decía que peleaba con su papá, su mamá, sus compañeros, todo le parecía mal, hasta que tuvo una conversación, un diálogo con un sacerdote, y el sacerdote lo orientó a que calmara, que tomara las cosas con calma, que respetara a su mamá, a sus compañeros. Y este universitario poco a poco fue adquiriendo paz. Pero si yo soy un fosforito, si yo exploto a la primera, jamás podemos tener paz. Y un testimonio de esto lo tenemos también de una persona que vio al Papa San Juan Pablo II, y muchas personas han comentado esto, que en las visitas que hacía el Papa en los países, cuando tenía algún encuentro con el Papa, encontraban en la persona del Papa paz. Y por lo menos lo hemos tenido. Uno va a una casa de oración de claustro, Carmelitas Descalzas, por ejemplo, uno llega allá y encuentra un silencio. Eso se llama paz. Y eso es lo que tenemos que nosotros administrar. ¿Qué paz refleja ese rostro a pesar de mucho sufrimiento? La paz del corazón y la paz de los distintos ambientes están muy unidas. Quien tiene paz dentro irradia paz afuera. Es decir, rozarme con una persona y que yo deje impregnado a esa persona de la paz de Cristo. Dice el Evangelio de hoy, no pierdan la paz, crean en Dios y crean también en mí. La paz está en creer en Dios. Repito, la paz está en creer en Dios. Ahí consiste la paz. Y creen en Dios es considerarlo como la realidad más real de toda nuestra vida. La fe es un encuentro con una persona viva que transforma toda nuestra vida, dándonos un nuevo modo de pensar, de hablar y de vivir. A veces las personas dicen, esto lo he escuchado mucho, yo creo que ustedes, los que me escuchan por la radio y los que estamos aquí, hemos escuchado esto, quiero seguir el camino de Dios. A tantas personas le hemos escuchado esta frase, quiero seguir el camino de Dios. ¿Y cuál es el camino? El camino es el camino de la paz. ¿Qué significa creer en Dios y seguir el camino de Dios? Tres cositas importantes. Para seguir el camino de Dios y creer en Dios primero, hay que confiar en Dios. Si una persona no confía en Dios, no puede encontrar el camino y no puede creer en Dios. Primero, confiar en Dios. Y eso va unido mucho, va unido en su amor, en el amor que le tenemos a Dios, en su poder y en su providencia. Amar. Si yo amo a Dios, amo a los demás. El poder de Dios nadie lo tiene. Ustedes saben que todo el mundo, con esta pandemia, ninguna persona todavía ha encontrado algo que diga, mire, esto es la solución. Pero el poder viene solamente de Dios.
El único poderoso en este mundo es Dios. Y por eso confiar en, primero, en el amor de Dios. Segundo, en el poder de Dios, que Dios tiene poder para destruir esta pandemia, para destruir todo lo negativo, todos los vicios que puede causar a la humanidad. Y tercero, en su providencia. Confiar en la divina providencia. Muchas personas han pasado o están pasando por alguna crisis alimentaria y me dicen, padre, yo no tenía harina y llegó una señora y me regaló una paca de harina, la divina providencia. Pero esto es importante, confiar en Dios, confiar en su amor, en su poder y en la divina providencia. Yo creo que Dios me ama y que está siempre conmigo, y esto me permite vivir siempre en paz. Hay una expresión que escuchamos mucho, Jesús, en ti confío. En estas palabras están resumidas toda la fe cristiana, que es la fe en la omnipotencia del amor misericordioso de Dios. Entonces, primer punto, ¿para qué significa creer en Dios y seguir su camino? Es confiar en Dios. Segundo, obedecer a Dios. Importante la obediencia. Obedecer a Dios es cumplir los mandamientos, es cumplir su santa voluntad en todo momento. Y hay un salmo que dice, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. En una conclusión de una reunión de cursillistas sobre la corrupción del país, ellos llegaron a esta conclusión. Sin Dios, todo se convierte en un problema. Por eso es importante en cada cosa o en cada pensamiento meter a Dios. Y la tercera idea de cómo creer en Dios y seguir el camino es creer en la eternidad. Lo vamos a repetir en el credo. No pierdan la paz, dice la palabra, el Evangelio de hoy. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, muchas habitaciones. Voy a prepararle un lugar para que donde yo esté, estén también ustedes. ¿Verdad que produce mucha paz creer en esto, en que después de esta vida terrena nos espera una eternidad feliz con Dios, con Jesús y con María, con todos los santos, con los seres queridos que nos esperan allá? Eso es creer en la eternidad. Resumimos, ¿qué significa creer en Dios y qué significa seguir el camino? Primero, confiar en Dios. Segundo, obedecer a Dios. Y tercero, creer en la eternidad. Hagamos una conexión de la palabra de Dios de hoy con el Día de las Madres. La gran misión de las madres es precisamente estar muy unida a Jesús y con Él ser personas de paz y capaces de infundir esperanza en todas las circunstancias. En su especialidad, si son las que deben ser. Todos tenemos experiencia de todo esto. Si hemos tenido una buena madre desde niño, cuando habíamos tenido un problema en la escuela, en el liceo, en la calle, o al regresar en la casa, se lo contábamos a la mamá y ella con un brazo y un beso y una palabra tranquilizadora nos devolvía la paz y la confianza. Y el Papa San Juan Pablo II dijo que él estaba convencido de que si en las reuniones en las que se decidieron las grandes guerras hubiera habido mujeres madres, se hubiera podido evitar todos esos acontecimientos. Por eso es importante un día, hoy es un día muy especial, en que los hijos expresan a sus mamás todo su agradecimiento y cariño. Por lo que ellas han significado en su vida. Feliz el seno en que te llevó
y los pechos que te amamantaron. Gritó una mujer que estaba admirada de la grandeza de Jesús y pensó enseguida en su madre. Todas las grandezas de María están precisamente en ser madre de Jesús, el Hijo de Dios y el Señor nuestro. Después de Dios, yo se lo debo todo a mi Santa Madre, repetía mucho el santo San Juan María Vianney, patrono de todos los sacerdotes del mundo. Siempre ha sucedido que detrás de un hombre o una mujer grandes en virtud ha estado una madre cristiana. Pero es también un día especial para que las madres tomen conciencia de su sublime misión de ser el corazón del hogar. Así como en cualquier persona hace falta una buena cabeza y un corazón sano, así en la familia hace falta un buen padre que sea la cabeza del hogar y una buena madre que sea el corazón que irradie amor, paz, confianza al esposo y a los hijos. Todos sabemos que que en los hogares haya un clima de familia, depende sobre todo de las madres. El Papa Benedicto XVI, cuando celebraron sus 80 aniversarios, a recordar su infancia y juventud, iba repitiendo: yo tuve experiencia familiar, tuve una buena madre. En su biografía, el Papa decía que él recordaba mucho los domingos que se reunía su mamá, su papá, su hermano, iban a la misa todos en familia y después de misa iban al parque, después compartían una comida y la recreación. Que toda su infancia él se lo debe a su buena madre y a su buena familia. Por eso es importante tener en cuenta lo que han hecho nuestras madres. El Papa Pío XII dijo que las madres deben ser el sol de la familia, ofreciendo el día a día al esposo y a los hijos la luz de su ejemplo y el calor de su cariño. Ahora bien, para cumplir esta misión tan importante y tan exigente, las madres deben ser muy santas, estar muy unidas al Señor en todo momento, vivir muy olvidadas de sí, siempre dispuesta a comprender y a servir a los demás, de tal manera que no se puede ser una buena madre sin ser una mujer santa. María, modelo de las madres. Estamos en el mes de mayo, dedicado a nuestra Madre Santísima. Tratemos de rezar el rosario todos los días y tener la imagen de nuestra Madre Santísima. Y por eso María como modelo de las madres. Ella es la madre de Jesús y el modelo de todas las madres. Estuvo al lado de su Hijo siempre, en las buenas y en las malas, concibiendo en su seno, con todo su amor, velando por su educación durante los años de su niñez, adolescencia y juventud. Y luego acompañándolo en su vida pública, sobre todo en el Calvario, al pie de la cruz, dándole ánimo y fortaleza a Jesús en su entrega a la voluntad del Padre hasta la muerte por la salvación de todos los hombres. María, la Madre de Jesús y la Madre nuestra, bendice a todas las madres de todas las personas que escuchan Radio Natividad y las del mundo entero. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso.
Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Oración de los fieles, en la confianza que nos da el sabernos hijos de Dios, presentemos nuestras intenciones y las del mundo entero, respondiendo a cada plegaria, quédate con nosotros, Señor. Por la Iglesia, para que guiada por sus pastores se construya y progrese cada día en la fidelidad al Señor, animada por el Espíritu, como lo hizo la primera comunidad cristiana, roguemos al Señor, quédate con nosotros, Señor, para que también hoy en nuestras comunidades haya personas de buena fama, llenas de espíritu y de sabiduría, dispuestas a servir desinteresadamente a sus hermanos. Roguemos al Señor, quédate con nosotros, Señor. Por los niños y los jóvenes de nuestra sociedad, que no ven claro su futuro, para que asuman con valentía la decisión de luchar por una Venezuela próspera, justa y abierta a la esperanza. Roguemos al Señor. Para que todos los que participamos en esta Eucaristía entendamos que Jesús es la verdad que debemos creer, el camino que debemos seguir y la vida que debemos llevar, roguemos al Señor. Por todos los cristianos que se congregan hoy para orar, que todos comprendamos que en la casa del Padre hay muchas moradas que Jesús ha preparado para que estemos con Él. Roguemos al Señor. Quédate con nosotros, Señor. Por las intenciones de esta Eucaristía, por las intenciones de Monseñor Mario Moronta, las intenciones Radio Natividad y de quien nos escuchan, también por las Madres Vivas, para que ejercen las virtudes de nuestra Madre Santísima, y por las Madres Difuntas, que descansen ya en la paz de Cristo, para que el Señor les conceda el descanso eterno, roguemos al Señor. Todo esto te lo pedimos a Jesús, tu Hijo amado, que vives y reina por los siglos de los siglos. Orar, hermano, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso.
Dios nuestro, que por medio de estos dones que vas a convertir en el cuerpo y la sangre de tu Hijo, nos hacen participar de tu misma vida divina, concédenos que nuestra conducta ponga de manifiesto las verdades que nos has revelado. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. En nuestro deber es salvación glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca en este tiempo, en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado, porque Él, con la oblación de su cuerpo en la cruz, llevó a plenitud los sacrificios de la antigua ley, y al ofrecerse a ti como nuestra salvación, quiso ser a un tiempo víctima, sacerdote y altar. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todo de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracia de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermano, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos hacen digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipe de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Mario Moronta y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, por las madres difuntas, por los que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así como María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, y los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegido de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Thank you.
Hermanos, este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Vamos a hacer la comunión espiritual para las personas que nos escuchan por la radio y no pueden recibir a Jesucristo sacramentalmente. Y mentalmente van repitiendo: Jesús amado, creo que estás siempre con nosotros para apoyarnos en nuestros caminos. Creo que estás también presente en el misterio de la Eucaristía, porque nos ofrece tu cuerpo y tu sangre bajo las especies de pan y vino para nuestro sustento espiritual. Señor Jesús, te amo y quiero vivir unido a ti. Deseo recibirte en mi corazón, sin embargo, no me es posible participar de la comunión sacramental. Por eso hago la comunión espiritual. Ven, Señor, y toma posesión de mi corazón. Consérvame siempre unido a ti y líbrame del pecado y de todo mal. Amén. Hacemos la acción de gracia
después de haber recibido a Jesucristo, muy pocos sacramentalmente, muy pocas personas lo han recibido sacramentalmente, pero muchos de ustedes que escucharon la Santa Misa, lo recibieron espiritualmente. Y hoy de manera especial vamos a pedir por todas las madres, las que están solas, las que están pasando por alguna dificultad, sea de enfermedad o sea alguna desesperación, para que Jesús con este alimento espiritual en la hostia consagrada las llene de vida. Por eso le damos gracias al Señor por esta Eucaristía hoy en el Día de las Madres, en este quinto domingo del tiempo de Pascua, y cumplir la misión que Jesús nos tiene, lo decía la primera lectura y la misma segunda lectura, todos estamos para un ministerio dentro de la Iglesia, sea apostólico, los misterios de apostolado o de algún servicio, y prestamos funciones dentro de la Iglesia, porque todos somos Iglesia y la Iglesia la formamos, todos los bautizados, y Cristo es cabeza de la Iglesia. Por eso nosotros seguimos meditando este rato de adoración después de recibir a Jesús aquí en la hostia consagrada, y los que hicieron su comunión espiritual están en acto de adoración y le dicen a Jesús que gracias por ese sacramento de amor, que gracias por hacerse presente en el sagrario, en los sagrarios del mundo entero. Por eso le ofrecemos todos los actos de adoración, alabar y bendecir al Señor, especialmente en aquellas personas que no comprenden este significado tan grande, y lo decíamos hoy en la predicación, en la homilía, lo primero que hace falta en un cristiano es su confianza en el Señor. Por todas estas cosas le damos gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor, gracias. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh, mi buen Jesús, óyeme. Dentro de tu llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del enemigo malo, defiéndame. En la hora de la muerte, llámame. Y mándame ir a ti, para con tus santos te alaben por los siglos de los siglos. A nuestra Madre Santísima, la Madre de Dios y la Madre nuestra, vamos a cantarle esta Ave María, en especialmente por la salud mundial y por todas las madres, por aquellas que sufren, por sus hijos que están fuera del país o por las que están pasando alguna enfermedad o dificultades en su vida. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, y bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Jesús, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor
Concédele, Señor, el descanso eterno. Y vive para ella, perpetua. Descansen en paz. Amén. Oremos. Señor, tú que nos has concedido participar en esta Eucaristía, míranos con bondad y ayúdanos a vencer nuestra fragilidad humana para poder vivir como hijos tuyos. Por Jesucristo nuestro Señor. Antes de la bendición, recuerdan, próximo jueves vamos a tener el Santísimo expuesto todo el día, durante el día. Aquellas personas que deseen visitarlos en su parroquia de 7 de la mañana a 12 del mediodía pueden hacer su visita, pero cumpliendo con las normas de higiene. Es importante lo que nos dicen las personas, cuál es el cuidado para esta visita a los templos. Tener mucho cuidado de no estar muy cerca, buscar por lo menos la distancia, y muchos de ustedes van a ser privilegiados de poder hacer la visita, de estar presente con Jesús en la hostia consagrada. Entonces, durante ese día vamos a exponer el Santísimo. Las personas que los quieran adorar, pues pueden acercarse a las iglesias, que los templos van a estar abiertos por ese día hasta el 12 del mediodía, pero cumpliendo con las normas de higiene. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañen siempre. Amén. Pueden irse en paz. Eres tan sencilla como luz de amanecer. Eres tú, María, fortaleza de mi ser. Tú eres flor, eres del Señor. Te dejas acariciar por su amor. Eres tan humilde como el vuelo de un gorrión. Eres tú, María, el regazo del amor. Tú eres flor, eres del Señor, te dejas acariciar por su amor. Yo quiero estar en la mano del Señor como tú, para amar en las manos del Señor como tú, como tú. Eres tan pequeña como el canto de mi voz. Eres la grandeza de aquel que te modeló. Tú eres flor, eres del Señor. Te dejas acariciar por su amor. Eres tan hermosa como el cielo, como el mar. Eres tú, María, como el gozo de soñar. Tú eres flor, eres del Señor, te dejas acariciar por su amor. Yo quiero estar en las manos del Señor como tú, para amar en las manos del Señor como tú, como tú. Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió
la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.